tú me pones mal. Cuando me baila, tú me pones mal. Cuando en la disco se dan las 12. Después de que hicimos la reseña sobre el concierto de Kenia Os, muchas personas me dijeron que Kenia estaba utilizando demasiados filtros en su voz, demasiado autotune, por lo cual esa no era su verdadera voz. En esta ocasión vamos a escuchar la versión de Kenia cantando completamente en vivo una canción de ese concierto y vamos a ver si existe demasiada diferencia entre esta versión a capela y su versión presentada en Melanque Os. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más. Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes y como están viendo en el título de este video, les traigo nuevamente una expectativa contra la realidad. En esta ocasión les traigo a Kenia Os y pues vamos a escuchar esas versiones que tenemos por acá de la canción La Noche. Es una versión en vivo, pero obviamente pues trabajada con una postproducción, y tenemos la versión de La Noche casualmente en su casa sin ningún tipo de efecto, sin ningún tipo de filtro. En primer lugar vamos a escuchar solamente a Kenia para que ustedes puedan dejar también en la caja de comentarios si escuchan de demasiada diferencia, y ya después yo voy a dar mis comentarios, así que empecemos con esto. Puedo esperar más, enredarme en tu cintura, con vestido y tenis Nike. Ya no puedo esperar más, enredarme en tu cintura, con tu aroma de Versace, sube la temperatura. Con tu aroma de Versace, sube la temperatura. Tú me pones mal. Tú me pones mal cuando me bailas solo en la noche. Me pones mal. Tú me pones mal cuando en la disco se dan las 12. Bueno, ya la escucharon ustedes, me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal les parece, si existe o no demasiada diferencia. Claramente Kenia aquí está demasiado casual, no es nada igual pues venir a cantar en su casa, venir a estar ahí cocinando con esa formalidad, a ver, solo un poquito más formal. Estos son de los únicos clips que tengo de ella cantando sin ningún tipo de filtro, que fue lo que más las personas me llegaron a comentar. Sin embargo, esto nos puede servir para tener una idea de cómo lo puede hacer Kenia pues ya en un concierto con su voz completamente en vivo. Así que vamos a escucharla nuevamente. Ni sé lo que me da con tu aroma de Versace, sube la temperatura. Bueno, lo que hay que mencionar acá es que no tiene ningún tipo de referencia acá, no es la pista aquí para que ella se guíe en qué tonalidad la va a estar cantando, y al no tener ningún tipo de pista, ningún tipo de referencia, ningún instrumento por ahí, pues puede ser un poquito más complicado que venir y cantar acompañado con alguien. Porque lo nuestro es nuevo, ya no puedo más disimular. Aunque parezca curioso, la parte que está tarareando se escucha muchísimo más afinada que la de los primeros versos que cantó acá. Así que pues en la afinación está re bien ahí. Tú me pones mal cuando me bailas solo en la noche. En la noche. Bueno, como dato acá, ella está cantando un semitono abajo de la versión original. Se puede escuchar un poquito más abajo. En la versión original o por la que presentó en Melanque Os, pues está un semitono más arriba. Tú me pones mal cuando en la disco se dan las 12. Ay, las 12, yeah. Esa segunda parte del coro le salió muchísimo mejor que la primera. No sé si notaron en esa parte, y son datos que uno aquí estar sentado o detrás de una computadora es muy fácil comentar, pero a la hora de cantar mucho tiene que ver la postura, mucho tiene que ver qué es lo que estamos haciendo para que la nota salga muchísimo mejor. Por ejemplo, en esa parte, tú me pones mal. Aquí se le fue un poquitín arriba la voz, donde la nota que era exactamente, no se escuchó así ultra mega desafinado, pero aquí especialmente Kenia no está tan concentrada, se puede notar que está bajando, creo que siguió la mayonesa o no sé qué es lo que tiene ahí, y la postura pues no es la más adecuada, y es por eso que su voz no está completamente estable en la afinación. O sea, se escucha bien, pero hay algo así como que, ay, creo que subió un poquito más de la nota que era. Ahora esta parte. Tú me pones mal. Aquí, sí. Cuando en la disco se dan las 12.
la afinación acá está muchísimo mejor. Se pueden dar cuenta que ella está muchísimo más concentrada con lo que está cantando, mientras que en el momento anterior estaba más preocupada por sacar lo que estaba sacando de ahí. Entonces, son cositas que tienen mucho que ver para que la voz salga o que uno le pegue a las notas que corresponden. Vamos a escucharlo y a ver si ustedes pueden notar la diferencia. Tú me pones mal, tú me pones mal. Tú me pones mal, tú me pones mal. Cuando me rozas me pones mal, al borde de la locura. Escucha, o sea, no tiene ningún tipo de referencia y estaba dando las notas que corresponden. Y lo importante acá, obviamente no son notas con notas tan complicadas o wow, qué canción tan difícil, pero lo que yo puedo escuchar acá es que ella tiene la noción de lo que es llevar la tonalidad de una canción correctamente. Lo que yo puedo determinar de eso es que su voz, que su oído está muchísimo más confiado de lo que antes podía estar. No tengas miedo, yo quiero más. Mírame así, te voy a llevar un traguito pa' que... O sea, mientras cada vez que ya está viendo un poquito más para arriba, ya su voz se desestabiliza un poco. O sea, no se escucha mal, pero cuando ella está muchísimo más concentrada en lo que está cantando, pues la voz le sale muchísimo mejor. La afinación se está estable como debe estar. Aquí tenemos otro fragmento. Tú me pones mal. O sea, ella está concentrada, da las notas que corresponden y se escucha acá, por ejemplo, acá está cantando dos semitonos, un tono, a diferencia de la versión de Melanque y Dios, y pueden escuchar que su voz se escucha sin ningún tipo de tensión, completamente relajada. Y eso es lo importante, ¿sabes? Tú, para hacer música, para hacer arte, no necesitas tener la voz más prodigiosa, no necesitas ser el super mega cantante, porque super cantantes o cantantes muy buenos hay por donde quiera, pero realmente que le metan el corazón o que le metan el sentimiento, pues no se encuentran en todos. Y creo que a eso apunta más Kenia. Pero hablando de su voz nuevamente, pueden escuchar esta parte acá en este clip. Ella está a capela, sin nada. La noche tú me pones mal. Na, 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 na. Un la 4 sin ningún tipo de tensión. Un tono abajo de su versión de Melanque y Dios, pero lo que nos indica de que ella, pues básicamente, pues puede cantar lo que grabó. Lo único que nos hace falta con Kenia es que ella venga en un concierto completamente en vivo y ya con público, pues que ella lo haga. Porque si lo hace acá, claro que lo puede hacer allá. Solo lo único que se tienen que ver un montón de cosas más. Obviamente, los nervios, el estar enfrente de un público. Aquí está ella cómoda en su casa y todo. Pues no hay ningún tipo de presión. Pero si nos vamos al punto de este video, yo no encuentro demasiada diferencia entre su versión de Melanque y ella cantando completamente en vivo sin ningún tipo de filtro. Básicamente, es su voz, es su afinación. Pero bueno, ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de estas dos versiones. Si les gusta también esta canción. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales para que ustedes sepan cuándo vamos a subir un nuevo video. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.